Muy buenas chicos, soy Estrigo, mi once ideal de esta Champions 2019. En esta Champions, una de las mejores de los últimos años, hemos tenido sorpresas como la del Liverpool, hemos tenido las sorpresas como la del Real Madrid, también el Ajax se cargó a la Juventus, luego hemos tenido pues esa revelación, ¿no? Del equipo holandés, del Ajax, que ha llegado hasta las semifinales, y por esa última jugada de Lucas del Tottenham, pues se quedó a las puertas de esa gran final después de más de 2 décadas, y fue absolutamente increíble. Así que nada chicos, si os gusta este vídeo os agradecería muchísimo que dejéis ahí un like para apoyarlo. Y si sois nuevos os invito a que os suscribáis para no perderos nada sobre fútbol, que viene muchísimo estos días, ¿vale? Vamos a empezar con la portería, donde he tenido bastantes dudas. Tenía la duda si elegir Alisson o Ter Stegen. Me he decidido por el portero de Liverpool, más que nada porque ha sido campeón, porque dejó la portería a cero en la final. También ha jugado los 13 partidos de la Champions, en los que en 6 partidos ha dejado su portería a cero, ¿vale? Una cifra absolutamente brutal. Ter Stegen ha hecho lo mismo, también ha dejado su portería en 6 ocasiones a cero, pero bueno, creo que el balance, yo creo que le doy ganador al portero brasileño, por el enfrentamiento, ¿no? Contra el Barcelona, uno de los dos, pues ahí va a ser el campeón. Y creo que Alisson este año pues ha sido justo merecedor para estar en el 11 titular, ¿no? En la portería. En el lateral derecho vamos a ir ahí con Alexander Arnold. Creo que sin duda ha sido el mejor lateral de la competición, ¿vale? A sus 20 años el lateral inglés se ha convertido en uno de los mejores laterales derechos del mundo para mi gusto, tanto como ofensivamente como defensivamente. Un jugador que ha derrochado físico pues subiendo, bajando, como digo, absolutamente de locos. Ha participado en 11 partidos en esta Champions, 4 asistencias, ha sido clave, todo el balón parado lo sacaba él. Jugada clave la del 4-0, ¿no? El conocidísimo, el famosísimo corner, ¿no? Del Liverpool al Barcelona con esa asistencia de Alexander Arnold a Origi, donde pues todo el Barcelona estaba fuerísima del partido, desconcentrado, y bueno, pues ya sabemos lo que pasó en esa jugada, y creo que ha sido un jugador súper importante este año. Vamos a ir con los centrales. Tenemos a dos holandeses. Yo creo que han sido los dos mejores. Ha habido otro central como Vertonghen, que por ejemplo lo he tenido que dejar fuera, al belga, porque es que estaban Van Dijk, uno para mí, del mejor central del mundo ahora mismo, yo creo. Nos llevábamos las manos a la cabeza con los 85 millones que pagó Liverpool por él, y creo que ahora mismo todo el mundo piensa que ha salido incluso barato. Ha participado en 12 partidos en esta Champions, solo se ha perdido uno en octavos, en la ida del Bayern de Múnich, que quedaron 0-0, ¿vale? Por sanción, y ha marcado 2 goles y 2 asistencias. Creo que aparte de esos dígitos, ha sido más este jugador, una colocación perfecta, una velocidad. Los tiempos a la hora de hacer entradas para robar el balón a los rivales, esa jugada que si alguno se acuerda, ese uno contra uno que empezó a recular, recular y que dejó, bueno, no, uno contra uno, no, creo que era dos contra uno, y que a la perfección llevó esa contra Van Dijk, para dejar solo a Alisson, y la defendió de absolutamente de locos, ¿no? O sea, creo que es ahora mismo, como digo, el mejor central del mundo para mi gusto. Luego el segundo que tenemos es De Ligt, con sus 19 añitos, chicos. Toda Europa se mata por pagar los 70-80 millones que pide el Ajax por el joven central del equipo holandés. Capitán, ya a su edad, líder absoluto del equipo, una revelación increíble, ¿no? Ya venía, me acuerdo de la final de la Europa League contra el Manchester United, que ya creo que era incluso el capitán con 17 años, y era titular en el Ajax, una auténtica locura. 11 partidos esta temporada en los que ha marcado 2 goles, uno de ellos se fue para dar el pase a las semifinales al Ajax contra la Juventus, ese famoso gol, ¿no? De cabeza, que fue increíble. Y luego pues en semifinales también marcaría, aunque no le valdría al Ajax, que se quedó fuera por ese último gol, como digo, de Lucas en la última jugada, donde ya le daban el pase a la final al Ajax. Bueno, pues esa sería mi defensa, chicos. Iba a elegir a 4, iba a elegir también un lateral zurdo, pero he preferido dejar defensa de 3. He dejado fuera a Robertson. Sé que es una auténtica locura porque debería de estar en este 11, pero quiero premiar a más jugadores en la zona de arriba, que hemos tenido muchos jugadores bastante buenos. Así que vamos a ir con el medio centro. En el medio centro he elegido a Frenkie de Jong, el jovencísimo jugador del Ajax, también 22 añitos, que el Barcelona haya pagado por él 75 millones por su fichaje. El eje del Ajax, donde pasa todos los balones, todas las jugadas pasan por él. Es el que crea el juego en el Ajax, y vamos, con esa edad que tenga ese criterio de juego, ¿no? Es increíble. Y bueno, pues tiene un jugador del Barcelona para los próximos 10 años, pues una estrella mundial seguramente. 11 partidos ha jugado contra el Bayern, el Real Madrid, la Juventus,
para llegar hasta una semis y rozar una final, como digo, que es que se quedó fuera por ese hat-trick que hizo Lucas, ¿no? Y que marcó la última jugada. Así que yo creo que eliminar a esos equipos, ¿no? Y jugar en la fase de grupos con el Bayern de Múnich, que lo hicieron bastante bien, pues no es una mala carta de presentación, creo. El tercero que tenemos es Eriksen. No quería dejarme ningún jugador de Tottenham fuera, ¿vale? Alguno había que meter porque es finalista, ¿vale? Y creo que Eriksen, pues es uno de los que debería de estar en ese 11. Es el líder absoluto del equipo, la brújula, igual que pues De Jong era en el Ajax. Y bueno, pues 2 goles y 4 asistencias en 12 partidos. Creo que solo se ha perdido, sí, solo se ha perdido un partido porque son 13. Y bueno, pues creo que es un jugador que quizás a lo mejor había incluso mejores opciones o algunos jugadores que se podían haber metido en esta posición. Pero quería mencionar a alguien del finalista también, como es el Tottenham. Y creo que algún jugador había que mencionar. Y creo que Eriksen, pues creo que ha hecho una temporada también brutal en Champions con el Tottenham. Tadic, que no lo he puesto arriba porque quiero mencionar tres delanteros que son tres delanteros puros. Vale, tres atacantes. Tadic, que ha podido jugar en otra época de su carrera, pues de medio centro, de media punta, ¿vale? Entonces he querido meterlo aquí en una de las bandas para el 3-4-3 y dejar los tres para pues jugadores más ofensivos, ofensivos entre comillas, ¿vale? Así que Tadic, 12 partidos ha jugado, solo se ha perdido uno, 6 goles y 5 asistencias. Creo que ha sido una absoluta revelación, ¿no? Venía desde el Southampton, ¿no? Siendo el fichaje más caro del Ajax y demás. Pues nadie se esperaba el rendimiento. Creo que ha marcado incluso más de 30 goles esta temporada y más de 20 asistencias. Así unos números absolutamente de locos. He dicho antes la estrella Hakim Ziyech, porque creo que es la estrella, y Tadic, que es pues un poquito más el jugador que ha aportado pues más números, ¿no? En goles y demás al equipo, ¿vale? Pero creo que también pues es un referente absoluto del equipo. Y bueno, pues creo que es un jugador que ha venido en la Champions de más a menos. Creo que hizo una fase de grupos brutal, la eliminatoria contra el Madrid fue de locos, pero sí que en los últimos partidos se fue apagando, ¿no? Tampoco, no dio tanto como dio, creo, en anteriores partidos o en partidos como el del Real Madrid, pero sin duda tenía que meterlo en el 11 porque es que su temporada ha sido de locos. Y luego por los delanteros tenemos tres jugadores arriba. El primero que quería mencionar es Son, el jugador coreano del Tottenham también, del finalista. 12 partidos, 4 goles y 1 asistencia. Quizás este jugador ha sido el jugador más infravalorado de este 11, quizás, ¿no? Porque es un jugador que es una estrella, que está un poquito a la sombra de Harry Kane y de Eriksen en el Tottenham, pero creo que es un primera espada sin ninguna duda. Y es un jugador que ha sacado la cara por el Tottenham cuando la lesión de Harry Kane, en los momentos pues, que más me ha gustado. Quizás podían haber entrado otros jugadores. En la banda izquierda, por ejemplo, el lateral zurdo tenía Jordi Alba también, pero como no he puesto lateral, pues antes incluso estaba Robertson, pero Jordi Alba también ha hecho una temporada brutal en Champions, a pesar de ese último partido de Liverpool. En la delantera creo que también me he dejado jugadores ahí. Pues a ver, como tenía apuntado por ahí Sterling, creo que Sterling está en este 11, pero me he querido quedar pues con para mí los más importantes, creo que han sido así. Si creéis que me he equivocado en algunos, chicos, o que vosotros hubierais puesto otros en otras posiciones, dejármelo ahí en los comentarios, ¿vale? Y nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, os agradece muchísimo que dejéis ahí un buen like, que lo compartáis, que os suscribáis si sois nuevos para no perder los próximos vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Adiós.